Ahora sí. Buenas noches, Gabriel y Fede, Cristian Chejota para Pasión Paternal. Fede, teniendo en cuenta la edad que tenés, siempre te hiciste cargo del medio campo, lo hiciste bien y hoy en una instancia importante ante un rival que impone, quería saber cómo te sentiste y Gaby quería saber tu opinión sobre. Hace poco yo te consulté justamente el día que Arias atajó el penal y que me dijiste que era un arquero que necesitaba argentinos para momentos importantes. Quería saber si vas a tener en cuenta a otro arquero, además de la Ancilota, para lo que se viene. Bueno, creo que con el equipo que tengo se hace todo más fácil, ¿no? Te dan siempre las pelotas redondas, te dan siempre opción de pase y creo que es un equipo muy aceptado, que ya está trabajado hace mucho tiempo y se hace todo más fácil. Nosotros no, confío en los arqueros que tenemos. Va a jugar Fede, que el nivel con Alexis es muy parejo. De hecho, esta temporada comenzó jugando Fede, después en un momento decidimos darle confianza a Alexis porque lo habíamos visto en los entrenamientos. Fede no salió por mal rendimiento, sino que el rendimiento de Alexis era muy bueno y lo queríamos ver competir. Y en esa competencia se mantuvo porque ha demostrado toda su capacidad. Pero no vamos a traer a nadie. No vamos a traer a nadie. Vamos a arreglarnos como estamos. Además, creo que ya no tenemos ni siquiera tiempo. Y aún si tuviéramos tiempo, parece que no es necesario incorporar ninguna. Me refería igual a Miguel Acosta o a alguien de. Eso no vamos con un arquero. Mirá, Miguel, Claro. Lucas, al banco suplente, sí. No, no. No, no, de mercado de pase no estaba hablando. Ah, no, por supuesto que son chulos entrenar con nosotros todos los días. Tenemos cuatro arqueros. Así que a la Fede y al banco lo más probable es que venga bien, que es un chico joven, pero tiene que entrenar todos los días con nosotros. Y juega reserva y lo hace muy bien. Así que no, no, vamos a meter a Fede con un solo arquero. Sí, la pregunta, no sé si la pregunta. Gracias. Sí,